Hola, muy buenas a todos. Continuamos cuando habíamos dejado en Chilos Light. Y bueno, creo que es por aquí abajo. La caja fuerte, allá vamos. Aurora, ¿no? Ayudarme a romper el encantamiento. Para tu propio ascenso. No, si mi futuro depende de ello. Sé sincero. ¿Creéis la verdad? Pues Margaret es la razón. Su belleza deslumbrante no conoce parangón. Con esos ojos que embellecen y su suave piel, no hay Volmus más exquisita de la cabeza a los pies. Así es, Margaret, mi amada. Recuperemos nuestro tesoro y yo recibiré fama. También una promoción. Consiga que mi amada por mí sienta devoción. Por Margaret y por mi bien. Se dividió la combinación de la cámara. ¿Qué? Ah. Y ha dejado el grupo, cabrón. Pues realmente paso. O sea, ahora mismo. Vamos a... ¿Eh? No, ahora vendré a ayudarles. Pero que... Antes de acabar con la última araña... Quiero ver esto de aquí. Vale, a ver, pensemos. A ver, podríamos ir por el otro lado y por el otro. O sea, ¿qué? Es que no sé si vamos bien por aquí. Yo creo que esto es una mini. Ay, buah. Ahí va. Por aquí de arriba no se puede ir. Vale, pues ya está. Esto era... ¡Uy, buah! Que nos caemos. Vale, pues nada. Hemos terminado con esto. Vale. Y ahora ya es, ¿vamos a por la araña o seguimos? Prefiero coger e ir a por la araña. Y ahora luego ayudaremos a nuestro amigo, va, que me cae bien. Lo que pasa es que estamos hechos mierda. Vale. No le quita nada. Si es que nos lo lanza todo el rato para atrás. ¿Ves? Es que no podemos. Uf. Ahora, tenemos que ver cuál es la habilidad de este.
Monzón. Se dan de vidas al agua. Para que si no paran... Buah, me lo van a matar. Me lo han matado. No, sí, ya verás. Reanimar. Estoy ahora, si estoy callado es porque estoy que no sé qué hacer, ¿eh? Vale. Vamos a chetarnos con esta un poco. Es que quitan mucho. Con que reventemos a una araña, ya iremos más o menos bien. Es que vamos muy ralentizados, joder. Aurora va. Ahora, hasta luego, para atrás, me la envían. A ver si se muere ya este de una vez. Y lo evade. Perfecto, uno menos. Vale, perfecto. Se quita mucho, parece que no, pero... Vale, perfecto. Nos estamos quedando ya sin... Sin magia, sin PMs. Así acaba ya con él, joder. Vale, hemos evadido. Que vamos lento, no, lo siguiente, ¿eh? Putas arañas. Vale, bien. Vamos a defender por si acaso.
Bueno, está defender, defensa. Podemos coger a la otra y quitarnos ya lo de la rapidez, o sea, de la. Por esto que vamos lentos, pero. Bueno, hemos subido de nivel. Vale, perfecto. A ver qué va a pasar ahí. Primero, cuidado, la última araña, la más poderosa de todas, se supone que es el boss, no por aquí, no. Ahí iremos luego a por esto. Primero vamos a luchar contra la araña. Cuando cuentes tres, salida a la cara. Uno, dos, tres. El tiempo se acaba y con él las hazañas. Vale, chicos. Pues aquí hay un nuevo boss. Y nos vamos a enfrentar a él. Me da que este combate va a ser duro de la hostia, Vale. Tenemos que curarnos porque si no, vale, una araña menos. Hay que curar a la chica porque si no. A ella. Venga, 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 venga. Yo estoy por cambiarme por fin y hacer ataque de rayo. Porque choque, no. Golpe de rayo. Parece que hace bastante daño. No es cierto, vamos a ver qué tal. Oye, por ahora con Rubella vamos de puta madre con eso. Pues nada. Casi que igual.
Pero aquí hay también. Vale. Perfecto. Vale, ha soqueado a la araña gigante. Que nos la van a matar. Me da que... ¡Ay, Dios mío! Vamos a curarnos porque si no vamos a morir. Si tuviéramos el arco, pues a lo mejor haríamos más daño, pero... Uf, que parece que no le debilitamos nada, ¿eh? A ver si podemos hacer algo. Vale. Nada, sigue igual. Aumento velocidad. Joder, con la velocidad. Que ya, si a este le metemos velocidad, va más lento, o sea, va más rápido ya. Qué pesado con ir lento, Petrificar. Joder, macho, tiene mucha vida, ¿eh? Y tú, yo creo que debería tomar una poción de PMs. Ahí ya está un poco hecho mierda. Acelerar a ti. Es que va toda hostia, ¿eh?
Dios mío, ¿cuándo va a morir este bichejo? Poción. Vale, parece que choque este. Lo que pasa es que hace muy poco daño. Es que va toda hostia, o sea, tiene una rapidez la daña esta. Y no sé cuánta vida le quedará. Le estoy tirando algo por tirar, porque realmente es que... golpe crítico. Iff. Vale, perfecto. Me lo llevo a echar a mí. ¿Cuánta vida le quedará al bicho, al bichardo este? Vale, me paraliza a mí. Al menos tenemos a este, a Rubela, que ataca bastante rápido. Ah, de más velocidad. Me encanta. Ah, ta ta ta, defensa. Aquí. Ah, le más velocidad. Es que siempre ha sido lo mismo, ¿Cuánta vida tendrá? Ah, por lo menos ahora no le estamos dejando atacar. ¿Que te quieres morir ya? Joder. Vale, bien, por fin. Vale, hemos derrotado a este boss. Brillo de Vadir. El corazón de Magna late fuerte. Espero que para siempre. Vale, antes de hablar con esta, vamos a ayudar a nuestro amigo, que aunque nos ha dejado un poco abandonado, tampoco es para eso. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, comentad qué os ha parecido y en el siguiente capítulo continuaremos por esta aventura. Así que, hasta la próxima, chao.